Hola, hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Gracias por su compañía y su valioso tiempo. Y por favor, si tú eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas aquí abajito, que me regales un dedito para arriba y que le des a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo estoy subiendo un nuevo video al canal. Pero usualmente yo subo video al canal lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, hora del centro. Por si acaso YouTube no te notifica, pues te espero por aquí y espero que te agrade el contenido del canal y te quedes y te unas a la comunidad. Y bueno, pues como pudieron ver en el título del video, el día de hoy pues es un video especial para mí y se lo quiero dedicar a dos chicas que sin conocerme pues me han enviado mi regalo de cumpleaños. El mes pasado fue mi cumpleaños y bueno, pues una de las chicas me envió productos de Farmacy que tengo por aquí y la verdad es que yo solamente tenía la base de maquillaje y miren cuántos productos me mandó ella. Wow, la verdad es que cuando yo abrí la cajita dije yo, oh my God, yo nunca pedí nada de Farmacy, yo no sé por qué me llegó una caja. Pero a esta chica yo en un grupo de Facebook, tengo que decirles que yo estaba buscando a mi gemela de cumpleaños y pues la encontré. Gracias, Lupita. A final de cuentas, ella cambió el asunto. Era para yo enviarle un regalo a mi gemela de cumpleaños y resultó que pues me dijo ella que le gustaría mejor hacer un intercambio y pues terminamos haciendo un intercambio de regalo para el cumpleaños. Y bueno, pues yo ya tengo la base de maquillaje, tengo el polvo, tengo me parece que dos labiales de esta compañía y te invito para que te quedes para hacer la recreación de maquillaje de solo productos de Farmacy. Espero que te guste. No tengo prebase de sombras ni tampoco les voy a mostrar nada de lo que utilicé para la ceja, es el gel de Anastasia, porque tampoco tengo de esta compañía. Y bueno, me estuvo enviando este que es como para contornear, este estuche, miren, que viene con su espejito y trae estos tres colores. Y voy a estar utilizando este que está aquí, chicas, para sellar mi prebase de sombra. Y tampoco tengo brochas de la marca, chicas. Lo que a mí me gustó muchísimo cuando yo, cuando me estuvo llegando también de regalo, otra chica me envió la base de maquillaje, la prebase y otras cositas más. En el canal ya tengo la reseña, chicas, de la base de maquillaje que la verdad a mí me encantó. Se los voy a dejar por aquí para que vayan y lo vean. Me encantó que la base de maquillaje tiene un aroma, yo digo que como a talco de bebé. No sé, a mí me encanta ese aroma de bebé. Y por lo que puedo notar, estas tres paletas que me envió esta chica, también huelen así, chicas. A mí me gusta, yo no tengo problema con eso. Bueno, me estuvo enviando una paleta que dice 3 en 1 Face Palette. Esta que está aquí. Y por lo que estuve tratando de leer en la parte de atrás de la cajita, chicas, donde viene. Y tristemente me di cuenta que trae muchísimos idiomas, pero menos español. Y es muy raro, ¿verdad? Porque veo que mucha gente latina vende estos productos y esto no viene en español, chicas. Es muy raro, la verdad. Es muy raro porque estuve buscando y buscando. Y ahora voy a buscar. Estuve buscando en la parte de atrás de la paleta, chicas, y no viene en español. Lo que me gusta que viene la fecha de caducidad, chicas, y esta paleta dice que expira, dice mayo 20 del 2024, chicas. Pero no sé, no entiendo por qué no viene en español. Vienen los ingredientes y todo eso. Y esta paleta que se supone que es para la cara, que dice 3 en 1, la voy a estar utilizando como sombra, chicas. Las voy a estar utilizando y vamos a ver qué tal. Ay, a mí me fascinan los aromas, chicas. Los aromas que trae estas paletas me encantan, la verdad. Y la base de maquillaje también. Entonces, vamos a estar recreando este maquillaje con esta paleta. Que a mí se me hace más en esta paletita como que trae un iluminador, trae para contornear y trae un rubor.
Entonces, esta paleta la voy a estar usando para el rubor porque me mandó una paleta aparte con iluminadores y otra paleta que es para contornos. Ok, tomé otra brocha que tiene los pelitos más flojos, más esparcidos, para difuminar. Este es un color como rosa, muy, muy bajito, como el palo de rosa, más o menos así. Bueno, ahora voy a tratar de darle profundidad. Voy a utilizar un segundo color, pero bueno, voy a utilizar este mismo que está acá, de este lado, que se supone que ese tal vez sería como para broncear. Ok, ahora voy a tomar la misma brocha que utilicé para el tono de transición para difuminar este color, nada más en forma circular. Bueno, pues el tono de aquí en medio es para iluminar y lo voy a estar colocando con el dedo solamente aquí desde el lagrimal hacia adentro. No hice cut crease, no hice nada, nada más. Voy a colocar el color así. Y miren, chicas, qué padre color. La verdad que no pensé que fuera a verse tan iluminado. Y la verdad es que sí, ¿eh? Y la verdad que está quedando bonito, chicas, ¿eh? Me gusta. Me está gustando cómo está quedando este asunto. Voy a utilizar este rímel que también es de la misma marca, chicas. Es el 3D Effect. Para decirles la verdad, yo casi no tengo absolutamente nada de pestañas, chicas. Triste mi realidad, pero así es. Voy a colocar un poquito de rímel porque me voy a poner pestañas postizas, chicas. No, mis pestañas son casi extintas, no existen casi. Nunca he sido de pestaña larga. Ok, voy a delinear y colocar pestañas y regreso para hacer el resto de la cara con los demás productos. Bueno, chicas, ya coloqué las pestañas y me puse delineador. Las pestañas son de Shein y el delineador es de House Laboratories, que es de la marca de Lady Gaga. Ahora voy a estar colocando la prebase de maquillaje de la marca de Pharmacy. Esta prebase no tiene casi nada de aroma. Este video se está convirtiendo entre reseña y presumiéndoles mis regalos. Me gusta porque te deja un acabado bastante suave en la cara, así como piel de bebé. Voy a dejar que se seque un poco. Con esta brochita voy a estar colocando la base de maquillaje. Lo que vi es que no hay muchas tonalidades en catálogo de Pharmacy, chicas. Les voy a estar poniendo en pantalla la tonalidad que yo estoy utilizando para que se den una idea. Se ve un poquito como más anaranjadita, pero en realidad cuando ya la termino de colocar
Para mí se ve perfecto el color. Por último, le voy a dar una pasadita así como para que quede más precisa la base con esta Beauty Blender. La verdad es que esta base de maquillaje me encantó, ha sido una de mis favoritas. Y en esta área de aquí pues no coloqué nada de base de maquillaje, como pudieron darse cuenta, porque ya saben que para las pieles maduritas, si vas a colocar corrector, yo no te sugiero que pongas aquí base de maquillaje y encima corrector. Y como esta chica me estuvo mandando un corrector, pues lo vamos a usar y así es como se ve, chicas. La tonalidad se las voy a poner en pantalla porque dice que es full cobertura. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Y con la misma esponja pues voy a estar tratando de difuminar el corrector. No se ve tan mal, no se ve tan claro. A mí no me gusta que se vea tan claro el corrector, chicas y chicos, porque siento que es, que para mi gusto no debe de ser así. Tiene que ser como una tonalidad más clara que el tono de tu piel, pero no más de ahí. Ok, ahora lo que voy a hacer, voy a esperar a que tantito mi piel absorba todo lo líquido y voy a continuar con el polvo este también, que es de Pharmacy. Es un polvo compacto, bastante, es translúcido y este también tiene un aroma parecido al que tienen las paletas. Solamente voy a colocar un poquito en la parte de la ojera y voy a empezar a contornear, chicas. Con la esponjita que traía, solamente un poquito voy a colocar en esta área y aquí. Otra brochita de estas que me estuvo llegando en Boxy. Voy a estar utilizando esta tonalidad que está aquí para empezar a contornear. Trato de ponerme un poquito aquí en la frente porque la verdad yo casi no tengo frente, chicas. Tengo mucho cabello por aquí. Con este mismo color que coloqué como segundo tono, voy a delinear debajo de mis pestañas inferiores. Y pues no es mucho, chicas. Voy a utilizar un delineador. Tampoco tengo delineador de la marca, chicas. Voy a utilizar este de la marca de Morphe. No soy muy amante del delineador, la línea de agua, chicas, porque la verdad que he notado que no importa la marca que use, de cualquier manera el delineador se va. Cuando ya terminé de hacerme el maquillaje ya casi ni tengo. Entonces, creo que ya me di por vencida porque siento que como tal vez me llora mucho mi ojo,
Entonces por eso no me rinde, pero para nada el delineado en la línea de agua. Con esta brocha voy a quitar el exceso del polvo para empezar a colocar rubor. La verdad que me gustaron las tonalidades, chicas. Las tonalidades de las sombras, wow, la verdad me gustaron. Y se supone que la paleta no es de sombras. Se supone que es para la cara, de acuerdo a la descripción de la paleta. Ahora, este es el que voy a utilizar como rubor, o es el rubor de la paleta. Estamos haciendo multiusos. Voy a colocar el del mismo en las pestañitas inferiores. Ya me estoy mirando que ya el delineador negro ya se está yendo. Eso me molesta, chicas. Yo sé que hay personas que sí son normales. Yo no soy normal. Y se me corre de volada. De volada se me va el delineado. Qué pena. Ahora también dice este Makeup Time Locker. Este que está aquí es el spray fijador. Wow, tiene muy buen atomizador. Y ahora le vamos a dar uso a la paletita de iluminadores que viene también así en esta cajita, miren. Ok, y este se ve así. También trae espejito y estas son las tonalidades que vienen. Y wow, ¿qué color vamos a utilizar? Voy a utilizar este que está aquí, este de en medio. Que se mira una tonalidad como vainilla. Vamos a ver qué tal. Oh my God, miren eso, chicas. Apenas y lo toqué. Oh my God. Y en la paleta no se ve tan brilloso. Tengo que decirles, chicas, ¿eh? Oh my God. Esto me ha impresionado demasiado. Demasiado, porque no me la esperaba. Yo vi así como que medio tristes los colores de la paleta y dije, creo que esto ni va a funcionar. ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Wow! Y a mí me encanta brillar. Me encanta brillar. Oh my God, chicas. Esto sí me impresionó demasiado. Miren, aquí todavía no coloco nada. Y miren acá. ¡Wow! Me están dando ganas de colocarme el otro color en la otra mejilla, pero no, chicas. Porque voy a hacer otros videos después de este. Oh my God, chicas. De verdad que estoy impresionada. A la primera. A la primera se puso súper iluminado esto. Mi cabello. Oh my God. Wow. Me encantó este iluminador. Estoy súper impresionada, chicas, de verdad. Súper impresionada. Miren eso. Wow. Bueno, voy a colocar aquí en el arco de Cupido. Y tengo que decirles que esta paletita también tiene aroma, el mismo aroma que el resto de las paletas. Me encantó este iluminador, tengo que decirles. Ya me tocará usar los otros dos colores que vienen en la paleta, pero me fascinó, me fascinó. Así, brillar. Wow, la verdad es que estoy súper sorprendida, ¿eh? Ok, ahora tengo un labial. Voy a buscar la tonalidad y se las pongo en la pantalla, chicas, porque aquí no se ve, pero es un nude. Miren cómo se ve. Le voy a hacer un swatch. Este también me lo enviaron de regalo, pero no fue la misma chica, ¿ok? Es esta tonalidad.
delineador que estoy utilizando es uno de la marca de Huda y se llama Trophy Wife, que ya casi me lo termino, por cierto. Y ahora este labial. Tengo que decirles que este es una tonalidad mate. Ya lo usé una vez. Me gustó. Pero sí transfiere, ¿ok? Bueno, chicas y chicos, pues así fue como quedó mi look. Y, oh my God, chicas, la verdad es que estoy súper sorprendida con esos iluminadores, que no me la esperaba, miren. Y tengo que decirles que este video lo grabé específicamente para agradecerle a Lupita Sánchez y agradecerle también a esta chica Liz, que muy amablemente me enviaron regalitos. Miren, como pueden ver, estos aretes fueron parte del regalo de esta chica Liz. Me encantó. Miren, este también me lo estuvo enviando de regalo. Lástima que yo no uso uñas largas, chicas, por mi trabajo. No puedo usar uñas largas y me encantaría. Me regaló muchísimas cosas. Esta chica Liz me envió un paquete lleno de aretes, de pulseras, anillos. Les voy a dejar la fotografía por aquí para que vean todo lo que esta chica muy amablemente me envió. La verdad que me emocioné demasiado mirar la cantidad de joyas que ella me mandó y que por supuesto les voy a estar dando uso porque a mí me fascinan. Y miren, estos aretes se ven preciosos. Les agradezco muchísimo, Lupita, Liz. Muchas gracias por mis regalos, de verdad. Espero que este sea el principio de una amistad. Y bueno, espero que ustedes tengan la suerte de encontrar personas, no solamente por lo que puedan darte hablando en cuestión material, sino por el tiempo, sino por escucharte, sino por estar contigo en las buenas y en las malas. Es muy bonito tener amistades, aunque sea a distancia. Y de verdad que yo valoro y aprecio cada una de ustedes por todo su apoyo, por todo su cariño, y que cada día somos más en esta comunidad. De verdad que me emociona bastante saber que cuento con ustedes. Y si tú que apenas estás empezando a seguirme en este canal, yo te invito para que me sigas en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Estoy más activa. En Facebook estoy como Nena Romero y en Instagram estoy como Nena Romero 76. Ahí en Facebook usualmente hago sorteos internacionales y me encanta mucho interactuar con todas ustedes. Me encantaría conocerte y que pases por ahí para que veas que también de repente hago en vivos ahí. Y ahí es como he estado conociendo a más y más chicas hermosas. De verdad que les agradezco mucho que me hayan acompañado en este video. Más que nada agradecerles a las dos por sus regalos, pero también para que conozcan esta marca de Pharmacy. Si esta chica Lupita tiene un website de que ella vende esta marca, porque la verdad no le pregunté si ella lo vendía, pero yo les voy a dejar el enlace ahí abajito para que vayan y se den una vueltecita si ella es la que vende este maquillaje de Pharmacy. Que a mí la verdad me gustó desde la primera vez que yo traté la base de maquillaje y el polvo. Y unas cositas que otra chica me estuvo mandando, la verdad me gustaron, pero no había tenido la oportunidad de utilizar ni contornos, ni siquiera iluminadores. Y la verdad que estoy impresionada y fascinada con cada uno de los productos que ahora ya hice mi kit de Pharmacy. Me falta un delineador y espero pronto poder obtenerlo. Bueno, gracias, gracias por estar conmigo. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Adiós.